Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, siéntense, por favor. Quiero contarles que cuando yo era joven, una frase que me impactó mucho del Evangelio según San Juan está en el capítulo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y fíjate que nos hemos encontrado con una enseñanza, o tenemos un título precioso para esta enseñanza: sin Cristo en el corazón no hay buenos frutos. Yo recuerdo que siendo joven escuché aquella frase de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y fíjate cómo es uno de arrogante a veces. A mí me parecía que era una frase como exagerada. O sea, yo le iba a corregir a Cristo, ¿no? Me parecía una frase exagerada. Pero los años han pasado, y sobre todo ha pasado por mi vida el viento y el fuego del Espíritu Santo. Y hoy puedo decir con absoluta convicción: sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nos agitamos, pero no nos movemos. Ya veo personas que están sacando sus libretas, sus cuadernos. A mí me hace feliz eso. Debe ser por lo que la mayor parte de mi vida he tenido esa labor tan bonita de la docencia. He sido profesor y siempre me gusta que la gente tome sus apuntes. Pues la primera frase que me gustaría que escribieras es esa: sin Cristo uno puede agitarse, pero no se mueve. Uno se agita, pero no se mueve, no avanza. Si quieres que lo diga más claramente, vamos a decirlo de ese modo: sin Cristo podemos agitarnos, pero no avanzar. Nos sacudimos, pero no adelantamos. Lo que vamos a reflexionar, amados hermanos, es por qué sucede así. Vamos a tratar de responder a esta pregunta que es tan importante en el contexto de la familia. ¿Por qué necesito a Cristo en mi vida? Dice el título de esta predicación: sin Cristo en el corazón no hay buen fruto. ¿Por qué? Queremos preguntarnos, ¿por qué es así? Y la respuesta tiene que ver con la verdad y con la mentira. La verdad y la mentira. Hay tres mentiras que pretenden gobernar el corazón humano. Tres. Y si Cristo no derrota esas mentiras se adueñan de nosotros. Y cuando la mentira es dueña de tu corazón, entonces no puede haber un buen fruto. O sea que lo que vamos a hacer, con la bondad de Dios, en esta predicación, es hablar de esas mentiras que quieren adueñarse de tu corazón y del mío, esas que son las grandes mentiras, las mentiras gigantes, esas mentiras que tienen influencia, que tienen poder en muchos corazones. Vamos a darle un nombre a esas tres mentiras para que sepamos de qué estamos hablando. Porque hay muchas formas de mentir y hay muchas formas de esconder la verdad. Pero hay unas mentiras que son más graves que otras.
Y aquí vamos a hablar de las tres más graves que tienen su fuente en el que la Biblia llama el príncipe de la mentira, es decir, en el diablo. Y vamos a estudiar estas mentiras para darnos cuenta cómo Cristo, que es la verdad de Dios en nuestra carne, vence esas mentiras. Y cómo Cristo, cuando vence esas mentiras, hace nuestra vida luminosa, hace nuestra vida fecunda, hace nuestra vida auténticamente feliz. Esa es esta predicación. Miramos las tres mentiras graves, las tres mentiras serias. Vemos cómo Cristo vence a esas tres mentiras y luego vemos cómo esa victoria de Cristo trae a nuestra existencia verdadero gozo, verdadera felicidad. Hay que darle un título a ellas para que entendamos de qué estamos hablando. Podríamos decir la mentira número uno, la número dos y la número tres, pero vamos a darles nombres más fáciles de recordar. Hay una que yo la llamo la gran mentira. Hay otra que yo llamo la mentira dulce. Y hay otra que yo llamo la mentira terrorista. Esos nombres son solamente para recordar más fácilmente. La mentira grande, la mentira dulce y la mentira terrorista. Esas son las tres que nos interesan. Otra vez te repito los nombres para los que están tomando sus apuntes. Mentira grande, mentira dulce y mentira terrorista. Y vamos a conocer qué tienen que decirnos estos títulos. Observemos ante todo una cosa. Cuando uno descubre quién es Dios en verdad, y cuando uno descubre quién es uno en verdad, entonces, en ese momento, la vida cambia. Cuando tú descubres el verdadero rostro de Dios, cuando los falsos rostros de Dios se quitan, y cuando tú te quitas tus máscaras, cuando aparece la verdad de Dios, como aparece en Cristo, y cuando aparece tu verdad, no la fachada que tú quieres presentar, sino tu verdad, en ese momento uno se apega a Dios. Uno se apega a Dios. Por eso el enemigo tiene como lenguaje propio y como herramienta principal la mentira. Porque el enemigo sabe que en el momento en el que tú sepas que hay un Dios que te ama, en el momento en el que tú sepas que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, Juan capítulo 3, versículo 16. En el momento en el que tú sepas que hay un Dios que te ha amado hasta el extremo, en el momento en el que tú sepas que Dios, que entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar las demás cosas? En el momento en el que tú sepas que Cristo está preparando morada para ti en los cielos, en ese momento tu vida se vuelve otra cosa. Por eso el enemigo necesita atraparte en la oscuridad. El enemigo necesita atraparte en la mentira, porque el día que tú empiezas a conocer que existe un Dios, que ese Dios te ama, que ese Dios dio a su Hijo, que el perdón es posible, que la nueva vida es posible, que la santidad es posible, el día en el que tú conoces la verdad, ese día empiezas a ser libre. Y el demonio no te quiere libre, el demonio te quiere esclavo. Por eso el demonio necesita de la mentira. Por eso es necesario que la mentira se adueñe del corazón humano si se quiere apartarlo de Dios. Y por eso están esas tres que son las mentiras más serias. La que yo llamo la mentira grande, la mentira dulce y la mentira terrorista. ¿Cuáles son esas? Hemos invocado al Espíritu Santo antes de esta charla, y mientras estoy hablando, en este mismo instante estoy pidiendo al Espíritu Santo de Dios que me muestre y que sea Él
quien mueva mis pensamientos, quien mueva mi lengua. Y le pido al Espíritu Santo que esté en tu oído y que esté en tu corazón para que tú puedas recibir esta enseñanza, porque considero que es muy importante, porque es para liberarnos de la mentira. ¿Cuál es la mentira grande? La mentira grande aparece en el capítulo 3 del libro del Génesis, donde se describe el pecado de nuestros primeros padres. Usualmente hablamos del pecado original. ¿En qué consiste la mentira grande? Aquí se requiere mucha concentración, porque si esto lo entendemos bien, vamos a comprender mucho mejor lo que sigue. Cuando la serpiente, es decir, el demonio, le habla a Eva, y en persona de Eva, a cada uno de nosotros. Cuando el demonio le habla a Eva, le dice: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Fíjate que ya esa es una mentira, porque Dios solo les había prohibido comer de un árbol. Pero el demonio es el príncipe de la mentira y parece que no puede abrir su bocaza sin soltar una mentira. La mujer se pone a conversar con la serpiente, lo cual parece que es una mala idea. Mi sugerencia es: no conversen con serpientes. La mujer le explica a la serpiente: no, Dios no dijo que no podíamos comer de ningún árbol. Dios dijo que no podíamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente dice: no es cierto que no puedan comer. Lo que sucede es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes serán como dioses. Ustedes serán como dioses. Así habla la serpiente. Y entonces la mujer vio que el fruto era atractivo, vio que daba sabiduría, vio que era agradable a la vista, y comió, y le dio a su esposo, que también comió. Vamos a examinar en ese texto bíblico, Génesis capítulo 3, vamos a examinar cuál es la gran mentira. Lo que necesita la serpiente es romper la relación entre Dios y la mujer, entre Dios y el ser humano. El pecado es siempre darle la espalda a Dios, separarse de Dios, apartarse de Dios, dividirse de Dios. ¿Cómo puede lograr la serpiente que la mujer, pero no es porque sea mujer en este caso, porque igual cayó el hombre, cómo puede lograr la serpiente que el ser humano se aparte de Dios si nosotros mismos somos imagen de Dios? Si en nosotros mismos hay anhelo de Dios, si nosotros llevamos la huella de Dios, si todo le debemos a Dios, y si Dios es nuestra felicidad y plenitud, si hay tantos vínculos, si hay tantas razones para adherirnos a Dios, ¿cómo puede lograr la serpiente que se rompa ese vínculo, esa unión tan estrecha entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano? Ahí es donde se necesita una gran mentira, una mentira grande. Repasemos las palabras que dice la serpiente
No es cierto lo que te ha dicho Dios. Lo que sucede es que Dios sabe muy bien que si tú comes de ese árbol, tú vas a ser como Dios. ¿Qué es exactamente lo que pretenden esas palabras de la serpiente? Lo que pretenden es separar tu obediencia y tu felicidad. Ese es el propósito. Es decir, para separar a Dios y al hombre, a Dios y al ser humano, la serpiente introduce la separación entre la obediencia y la felicidad. La serpiente pone a la mujer, pero esto vale para todo ser humano. La serpiente pone a la mujer a que escoja. ¿Quieres ser obediente o quieres ser feliz? Esa es la gran mentira. Cuando te ponen a escoger entre ser obediente y ser feliz, tarde o temprano el ser humano dice: pues yo prefiero ser feliz. Y entonces, como eso implica ser desobediente, entonces yo rompo con la obediencia. Entonces yo voy a desobedecer a Dios. Entonces yo voy a pecar. Observa, te repito esta frase, que quizás es la más importante de este tema. Para separar a Dios del hombre, la serpiente separa felicidad y obediencia. Lo que le dice a la mujer es: para lograr tu máximo, para lograr tu plenitud, para lograr tu felicidad, tienes que darle la espalda a Dios. Escoge, mujer, si quieres ser feliz o si quieres ser obediente. Porque si tú eres obediente a Dios, estás renunciando a la plenitud de tu felicidad. Si tú quieres ser feliz, entonces renuncia a la obediencia. Lo que logra la serpiente con su astucia es meter dentro de la cabeza de la mujer la idea de que hay que escoger entre ser feliz o ser obediente. Tal vez tú has visto esas palancas que se utilizan en las carrileras de los trenes. Tienen dos posiciones, por ejemplo, para ir hacia la derecha o para ir hacia la izquierda. Eso se llama en filosofía un dilema, y eso es lo que la serpiente hace con la cabeza de la mujer. ¿Quieres ser feliz o quieres ser obediente? Si escoges ser feliz, te toca ser desobediente. Si escoges ser obediente, te toca ser infeliz. Aparentemente, el lenguaje de la serpiente deja la capacidad de escoger en la mujer, pero es solo apariencia. Una vez que la gran mentira, una vez que la mentira grande se mete en el corazón, es como una bomba de tiempo. Tarde o temprano la persona cae en el pecado, y eso lo sabe la serpiente. Si tú permites que entre en tu corazón el falso dilema, que es la gran mentira, si tú permites que entre en tu corazón que hay una alternativa entre ser feliz o ser obediente, estás perdido. Porque tarde o temprano, como el corazón humano, tiene una necesidad inmensa, una necesidad arrolladora, irreprimible, de ser feliz. Tarde o temprano, el que piensa que o soy feliz o soy obediente, tarde o temprano desobedece, tarde o temprano peca. ¿De qué manera se presenta eso en nuestra época? ¿De qué manera esta mentira grande, esta gran mentira, sigue obrando en nuestros corazones?
Esta mentira obra en nuestros corazones cuando empezamos a sentir que los mandamientos de la ley de Dios son como un vestido muy estrecho, como un corsé, como una prisión que no nos deja ser libres. En ese momento, la voz de la serpiente resuena en nuestros oídos. En ese momento, la voz de la serpiente nos empieza a decir: tú tienes derecho a ser feliz. Es verdad que eres una persona casada, pero tú tienes derecho a realizarte como hombre. Y reconoce que ya no eres feliz con esa mujer que está fea, está gorda, está amargada, está vieja. Es verdad que es tu esposa, pero tú tienes derecho a ser feliz. Escoge. ¿Vas a ser feliz con este precioso pimpollo que te estoy poniendo por delante? ¿O vas a ser obediente y a seguir con ese trasto viejo que es tu esposa? Esa es la gran mentira aplicada en el adulterio. En el adulterio la gran mentira funciona de esa manera. Vas a ser obediente y te quedas con esa esposa, vamos a llamarla. ¿O vas a ser feliz con una vida atractiva y excitante? Tú te mereces ser feliz. Si ves la alternativa entre ser feliz y ser obediente, y cuando una persona admite esa alternativa en su cabeza, tarde o temprano termina cayendo en la desobediencia. Y lo mismo podríamos decir de casi todos los pecados, porque la estructura de la tentación siempre es esa. Dice la palabra de Dios que no hay que mentir, pero tú puedes lograr muchas cosas con una buena mentira. Tú puedes lograr muchas cosas engañando, mintiendo. Por ejemplo, si eres un político, tú puedes prometer muchas cosas. Después de que ya tengas el puesto que querías, después de que ya estés instalado en tu oficina, ¿qué importa que tú cumplas o que no cumplas? Ya se nos ocurrirá alguna otra mentira para decirle a la gente. Entonces, ¿quieres ser obediente y decir la verdad y que nadie te elija? ¿O les dices unas cuantas mentiras, lo que la gente quiere oír, y que te elijan? Ahí está la alternativa. Tu felicidad es ganar ese puesto, es ganar esa elección. Entonces, pues muy sencillo, tú dices la mentira, ¿qué importa decir unas cuantas mentiras? Y logras tu felicidad. O bueno, si te interesa ser de los honrados, sinceros, entonces echa a perderlo todo, púdrete y quédate sin el puesto que tú querías y que te iba a hacer muy feliz. Y cuando la persona siente eso, entonces siente la alternativa entre ser feliz o ser obediente. Y una vez que uno deja entrar la alternativa ser feliz o ser obediente en su cabeza, está perdido. Tercer ejemplo que doy. Pensemos en el caso de una joven. Resulta que una joven está en el college o está en la universidad. Y esta no es ninguna tonta. Esta se da cuenta que todas sus compañeras, prácticamente todas, todas sus amigas, prácticamente todas las que conoce, sus compañeras de clase, llevan la gran vida, si eso se puede llamar gran vida, con sus novios, y ya algunas, supongo yo, también con sus novias. Tienen todo tipo de desorden en su vida, especialmente en su vida sexual. Un día esta muchacha, que tiene principios cristianos y católicos, habla con una de esas amigas y le dice: ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué te entregas a ese hombre? Ese hombre no va a ser tu esposo. Ese hombre ni siquiera te quiere. ¿Por qué te entregas así? Y entonces la otra, la amiga, le dice: pues seguramente no va a ser mi esposo.
Pero si yo me pongo a ser demasiado santa y demasiado pura, nunca voy a tener novio. Y yo no quiero quedarme sola, y yo no quiero ser soltera. ¿Qué hay en esa respuesta? La alternativa: si yo quiero algún día tener novio y tener esposo y no quedarme sola, es decir, si yo quiero ser feliz, tengo que ser desobediente a lo que Dios me pide. Porque si yo voy a ser obediente y entonces no me dejo manosear, ni me dejo besuquear, ni me acuesto con cualquiera, si soy obediente, entonces me voy a quedar sola. Esa es la alternativa que enfrentan muchos jóvenes. O soy obediente a Dios y me quedo sola, amargada, triste, llorosa, marchita. O soy desobediente y la paso extraordinario, me divierto con todo, soy como las demás, disfruto. Esa es la alternativa que te pone el demonio. O eres feliz o eres obediente. Esa es la gran mentira. La mentira grande, la mentira que le ha hecho más daño a la humanidad desde la época del Génesis. La mentira grande es esa. Entonces escriban en sus cuadernos: la mentira grande es que tengo que escoger entre ser feliz o ser obediente. Esa es la mentira grande. Esa es la mentira grande. La mentira grande es que tengo que escoger entre ser feliz o ser obediente. Llamamos a esa la mentira grande porque en esa afirmación de que tengo que ser feliz o ser obediente, en esa afirmación no se admite una posibilidad que es la que Dios realmente quiere de nosotros: que seamos realmente obedientes y realmente felices, las dos cosas. El demonio quiere volver alternativa, el demonio quiere volver disyuntiva lo que Dios ha querido que sea unión. Lo que Dios ha querido unir, nuestra felicidad y nuestra obediencia, el demonio lo separa, metiéndonos en la cabeza: o soy feliz o soy obediente. Esa es la gran mentira. Y una vez que uno permite que la gran mentira entre en el alma, tarde o temprano cae. ¿Qué hago? Me quedo obediente a Dios, aburrido, triste, frustrado, a medio camino, o disfruto de la vida, la paso bueno y realmente disfruto. Esa es la gran mentira. Luego vamos a ver cómo Cristo vence la gran mentira. Porque dijimos que hay tres mentiras principales del demonio y apenas estamos en la primera. La primera, yo espero que te quede clara, es: el demonio quiere que en mi mente, el demonio quiere que en mi cabeza se me meta una disyuntiva. Y la disyuntiva en mi cabeza es que o soy feliz o soy obediente. Eso es mentira, porque resulta que Dios lo que quiere es que yo sea feliz y obediente. El demonio pone una O donde Dios puso una I. Dios quiere que yo sea obediente y feliz. El demonio te dice que no puedes ser las dos cosas, sino que o eres feliz o eres obediente. El demonio quiere poner una O donde Dios puso una I. Esa es la gran mentira. Cada uno de ustedes, mientras me está escuchando, puede ir mirando en su corazón si ha conocido esta mentira. ¿Esto ha llegado a tu vida? ¿Has sentido en tu vida eso? ¿Has sentido en tu vida que la tentación tiene esta cara?
que la tentación tiene esa cara de que para ser realmente feliz, para ser realmente yo mismo, tengo que desobedecer los mandatos de Dios. Hay muchas personas que creen que es así. Hay muchas personas que son víctimas de la gran mentira. Pero esa es solo una de las tres mentiras que tenemos que mencionar hoy. Pasemos a la segunda. La segunda mentira la he llamado la mentira dulce. Una vez que una persona está débil, una vez que una persona ha sido debilitada por la gran mentira, entonces el demonio le inyecta, le proyecta su segunda estrategia. Yo la llamo la mentira dulce. La mentira dulce es el remedio falso, por supuesto, que el demonio quiere traer a nuestra vida cuando empezamos a sentir que aquellas cosas, que aquellos ídolos a los que nos hemos entregado no nos satisfacen. Por ejemplo, pensemos en el caso de la samaritana del capítulo 4 de San Juan. Era una mujer que, según dice la Biblia, ya había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco era su marido. O sea, ya iba por el número 6. ¿En qué consiste la mentira dulce? La mentira dulce es la estrategia que utiliza el demonio para amarrarnos al pecado. Óyeme esto, la mentira grande la utiliza el demonio para que empecemos a pecar. La mentira dulce la utiliza el demonio para que sigamos en el pecado. Mentira grande es que hay que escoger entre ser feliz y ser obediente. Si uno deja que esa mentira se le meta en la cabeza, uno empieza a pecar, como le sucedió a Eva y como le sucedió a Adán. Esa es la mentira grande. Pero luego viene la mentira dulce, y la mentira dulce es para que sigamos pecando. ¿Qué le pasó a la samaritana? La samaritana pensaba que su manera de ser feliz, que la plenitud de su felicidad la iba a encontrar uniéndose a un hombre. Evidentemente, esa mujer no se casó con ese hombre. Porque según la ley judía, si ella hubiera estado casada con ese hombre y después ella se une a otro hombre, era una adúltera, según la ley de Moisés. Y si era una adúltera, quiere decir que según la misma ley de Moisés tenían que apedrearla. Por esto Jesús le dice: el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea que ella no se casaba con esos hombres, ella simplemente se juntaba con ellos. Entonces ella no se casó con el primer hombre, simplemente se arrejuntó, decimos en algunos países, se juntó con ese hombre, pero no se casó con él, porque ella creía que ahí estaba su felicidad. Cuando esa primera unión no funcionó, ahí viene la mentira dulce. Bueno, esa unión no te funcionó, pero espérate, que vendrá un marido mejor. Sepárate del tonto ese, que yo te consigo otro mejor. Y entonces ella se separa y busca otro marido. Ese es number two. Ese es el número dos. Ese tampoco funcionó. Ahí sigue trabajando la mentira dulce. Mira, es verdad que ese tampoco funcionó, pero ya te tengo number three. Ya te tengo listo el tercero. Ah, bueno, voy para el tercero. Ah, bueno, voy para el cuarto. Bueno, voy para el quinto. Ok, número 6.
Ya estaba en el número 6 ella. Ya estaba en el número 6. Esa es la mentira dulce. La mentira dulce se puede traducir de esta manera: más de lo mismo. Por ejemplo, me pongo a trabajar como un verdadero idólatra, un avaro, una persona que está con el corazón, con un gigantesco signo dólar. Lo único que me interesa es hacer dinero. Pero resulta que el dinero me deja vacío. ¿Qué hago? Pues conseguir más dinero para ver si me siento lleno. Me sigo sintiendo mal, pues conseguir más para ver si ahora sí me siento lleno. Esa es la mentira dulce. La mentira dulce es hacernos creer que si aumentamos nuestras posesiones, si aumentamos nuestros placeres, si aumentamos nuestro prestigio, ahí vamos a ser por fin felices. Es la manera de encadenarnos al pecado. Recuerda, la mentira grande la utiliza el demonio para que empecemos a pecar. La mentira dulce la utiliza el demonio para que sigamos pecando. En el caso del drogadicto, ¿cómo funciona eso? Bueno, me di una dosis de droga y tuve un viaje. Estuve very, very high. Fue una experiencia intensa, pero esa experiencia se acaba y me siento mareado, adolorido, vacío. ¿Qué hago? Otra dosis de droga para volver a sentirme high, para volverme a sentir como me sentía. Y seguramente ya no voy a necesitar la misma cantidad, ahora necesito más. Y después, ¿qué necesito? Más. ¿Y qué necesito? Más y más y más. Esa es la mentira dulce. La mentira dulce es: si te inyectas la cantidad suficiente de droga, vas a ser todo lo que tú quieres ser, vas a sentir todo lo que tú quieres sentir, vas a lograr todo lo que tú quieres lograr. Esa es la gran mentira, seguida de la mentira dulce. La mentira dulce es: aumenta la dosis. Si estás insatisfecho, aumenta la dosis. A mí me aterra cuántas veces las personas se dejan llevar por la mentira dulce. Por ejemplo, me separé de mi cuarta esposa. Y bueno, ¿qué lección te deja eso? Que tengo que conseguir la quinta esposa. Y así pasa la gente la vida hasta que el cuerpo no les aguanta más y se revienta. ¿Llevan ustedes la cuenta del número de estrellas de cine que se han suicidado? ¿Del cine y de la televisión? ¿Son ustedes conscientes del número de celebridades, así las llaman? ¿Son ustedes conscientes del número de celebridades que llevan una vida completamente artificial, con tranquilizantes para doparse por la noche y con estimulantes para poder funcionar en el día? ¿Saben ustedes, y yo hago oración por él, saben ustedes que esa fue la vida de Michael Jackson los últimos años de su vida? Tomarse tranquilizantes cada vez más potentes para poder dormir en la noche y luego tomar estimulantes cada vez más potentes para poder trabajar en el día y luego otro tranquilizante más fuerte que me duerma, que me dope por la noche y luego otro estimulante más fuerte para poder trabajar en el día y luego otro tranquilizante y otro estimulante, tranquilizante, estimulante, tranquilizante, estimulante, tranquilizante, hasta que se revienta el cuerpo. Hasta que se revienta el cuerpo, hasta que no aguanta más. Esa es la mentira dulce. Si te metes un tranquilizante más fuerte, si te emborrachas con un trago más fuerte, si te acuestas con más mujeres, si te drogas más a fondo, si consigues más millones, por fin lo vas a lograr. Esa es la mentira dulce. ¿Por qué la llamo dulce? Por supuesto que es una cosa amarga, pero ¿por qué la llamo dulce?
Porque para la persona que está metida en una adicción, su dulce es ese. Y el demonio se pone delante de nosotros, se pone delante de nosotros un metro de distancia y dice: mira, avanza otro poquito, avanza otro poquito, avanza otro poquito. Y ahí queda el abismo. Y ahí te está esperando él. Ahí te está esperando. Esa es la mentira dulce. Y eso es lo que hay que denunciar. Y eso es lo que hay que conocer. La mentira grande es que hay que escoger entre ser feliz o ser obediente. La mentira grande es esconder el plan de Dios, porque el plan de Dios es que seamos felices y obedientes. El demonio cambia la I por una O, de manera que el demonio quiere que nosotros pensemos que hay que ser o feliz o si no obediente. Esa es la mentira grande. Una vez que ya empezamos a pecar, entonces el demonio aplica la mentira dulce. Y la mentira dulce es: ¿por qué te sientes mal? Me siento mal porque me da vergüenza decirle, padre, pero no le puedo decir, me da mucha vergüenza. Hombre, hay que decir las cosas, libera tu conciencia, ¿realmente qué te pasa? Padre, lo que sucede es que, pues no sé, me sentía como solo y entonces fui... Me da mucha vergüenza, pero padre, lo que sucede es que fui donde unas prostitutas. ¿Y cómo te sientes? Me siento mal. Siento asco de mi cuerpo. Siento que eso no se debe hacer y siento que esas pobres mujeres llevan una vida miserable. Y ahora que te sientes mal, ¿qué vas a hacer? Pues tengo que buscar algo que me anime. Creo que esta noche vuelvo por allá, padre. Más de lo mismo, esa es la mentira dulce, más de lo mismo. Había un señor que tomaba muchísimo y otro le preguntó, un amigo le preguntó: ¿usted por qué toma tanto? Y le dijo: para olvidar. ¿Para olvidar qué? Que soy un pobre borracho. Esa es la mentira dulce, más de lo mismo. Y entonces la gente se llena de cosas. Se llena de dinero, se llena de sexo, se llena de droga y por supuesto nunca están satisfechos, pero siempre está el demonio ahí a metro y medio diciendo: tal vez si te das otra borrachera, eso te haga sentir mejor. Así funcionan todas las adicciones, hasta que el cuerpo no aguanta más, hasta que el matrimonio no aguanta más, hasta que la familia no aguanta más. Yo he conocido, esto me da un poco de pena decirlo en público, yo sé que aquí hay niños, pero hay cosas que hay que decirlas de todas maneras, además los niños hoy se enteran de muchas cosas. Mire, yo le digo una cosa, yo he visto matrimonios destruirse por esta razón, porque hay hombres que tienen la cabeza tan llena de pornografía, que quieren que sus esposas repitan todas las inmundicias que hacen las actrices porno. Y llega un momento en el que las mujeres no se someten a repetir lo mismo que sale en esas pantallas asquerosas. Yo he conocido hombres que le han propuesto a las esposas cosas humillantes para la mujer, hasta el punto de proponerle incluso: ¿por qué no traemos otras personas aquí a nuestra casa y a nuestra cama? Y cuando la mujer ya no se aguanta eso, ahí se acaba el matrimonio. Ahí es donde termina la mentira dulce. ¿Y por qué ese hombre que tiene una esposa que lo ama, por qué desarma un matrimonio por esas fantasías sexuales absurdas? ¿Por qué? Porque está metido en la mentira dulce. Y porque él piensa, si se siente tanto con una mujer, ¿cómo se sentirá con dos mujeres, con tres mujeres, con 80 mujeres? Los musulmanes piensan que el cielo es estar con 70 mujeres. Esa es la mentira dulce. Y con el debido respeto a las personas que profesan el Islam, con el respeto a las personas, permítanme que les diga, es una mentira imaginar el cielo de esa manera. Es una mentira. El cielo no es eso. Entonces date cuenta lo que es la mentira dulce. La mentira dulce es: si te sientes mal, aumenta la dosis.
Y cada uno se va volviendo adicto a distintas cosas. Hay personas que se vuelven adictas a las mujeres, se vuelven adictas al trago, se vuelven adictas a la droga. Pero hay otras adicciones de las que se habla poco. Cada vez es mayor el número de mujeres que se vuelven adictas al juego. Cuidado con eso. Cuidado con la adicción al juego. Es muy peligrosa. Y hay una adicción que se está adueñando de muchísimas personas en los Estados Unidos de América, y es el comprar shopping por calmar los nervios. Yo he conocido mujeres que salen de su casa para el centro comercial, el mall. ¿A qué vas? Voy de shopping. ¿Y qué necesitas? No sé, algo me compraré. Es una adicción. Es una adicción. Es el demonio que está a metro y medio diciéndote: tal vez si te compras otra cosa, te vas a sentir mejor. Yo me acuerdo el caso de una mujer que ganaba mucho dinero, y estamos hablando de una mujer en Colombia. Ustedes saben que los sueldos en Colombia son menores que aquí, y en esa época esa mujer estaba ganando bastante más de $4,000 el mes. Eso es muchísimo para Colombia, $4,000 por mes. Y ella tenía la adicción al shopping, a las compras. Un día me dijo con tristeza: no sabes lo que tuve que hacer esta mañana. Le dije: no tengo ni idea de qué tuviste que hacer esta mañana. Me dijo: tuve que entrar al armario donde está la ropa. Tuve que sacar 2 cajas de ropa que se estaban apolillando y pudriendo, ya no servían para nada. Nunca me puse nada de lo que estaba en esas 2 cajas. Llevaban años metidas, así como llegaron del almacén, quedaron esas cajas ahí. Nunca, ni siquiera sacó de la caja del almacén. Por supuesto, esa ropa, años ahí metida, no solo había tomado pésimo olor, sino que ya se había dañado, ya no servía ni para ella ni para los pobres. Del almacén al armario y del armario a la caneca de la basura. Adicta a las compras. Pero ahí está el demonio diciendo: ve a comprar, ve al shopping, cámbialos, calma tus nervios comprando otra cosa. Esa es la mentira dulce. Entonces apréndetelo bien. La mentira grande es cambiar la I por la O. Dios me quiere obediente y feliz. El demonio me dice: no, te toca ser obediente o feliz. Esa es la gran mentira, esa es la mentira grande. Luego viene la mentira dulce. ¿Cuál es la mentira dulce? Aumenta la dosis. ¿Te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Porque he desperdiciado muchísimo dinero comprando tonterías. Entiendo, sí, tienes que sentirte muy mal. ¿No será bueno ir de compras esta tarde para que se te pase un poco esos nervios? Esa es la mentira dulce. Me siento mal porque soy un borracho. Sí, es terrible ser un borracho. Emborráchate esta noche para que se te olvide que eres un borracho. Esa es la mentira dulce. Y la mentira dulce es la de las celebridades. Qué dolor me da a mí tantos artistas que se han suicidado. Qué dolor con esa que se llama Amy, o Amy Winehouse se llamaba. Una de las voces más hermosas que yo recuerde, una voz de mujer preciosa. Y créanme que yo soy muy exigente con las voces de cantantes. Acabó suicidándose. Whitney Houston, ustedes saben también, suicidio. La nieta del imperio este, Kraft, suicidándose también. Y todas esas son personas que entraron en la espiral de Michael Jackson. La espiral de Michael Jackson, ¿cuál es? Tranquilizante, estimulante, tranquilizante, estimulante, tranquilizante, estimulante, tranquilizante, estimulante, tranquilizante, hasta que te hundes en el hoyo. Cada vez tomando droga más fuerte para poder dormir unas horas. Cada vez tomando estimulantes más fuertes para poder trabajar en el día. Cuando el hígado no resiste más, cuando los riñones no resisten más, cuando la hipófisis no resiste más, cuando la corteza cerebral no resiste más, un ataque y quedó tieso el hombre. Eso era lo que quería el demonio. Que Dios haya tenido piedad de esa alma. Yo no le deseo condenación a nadie, a nadie.
Que Dios haya tenido piedad de todas las personas que yo mencioné en esta predicación. Pero es la realidad, eso era lo que quería el demonio. Eso se llama la mentira dulce. Ya sabes, la mentira grande es para que empieces a pecar. La mentira dulce es para que sigas pecando. Nos falta la tercera, ¿no? ¿Cómo se llamaba la tercera? ¿Quién se acuerda? Bien, bien. A mí me gusta la gente atenta. Eso sí. Nadie la aplaudió, pero yo sí la aplaudo. Muy bien, así es. Es que es bonito cuando la gente viene a una predicación y está atenta. Porque lo que se predica aquí es para que tu vida se vuelva diferente. Nosotros no predicamos aquí por perder el tiempo, es para que tu vida se vuelva diferente. Para eso predicamos. Los casinos, sí, claro, ahí está la adicción al juego. Ahí está la adicción al juego. Qué tristeza lo que está sucediendo en algunos países. Los que me conocen saben del amor que yo le tengo a Panamá. Yo he ido a predicar muchas veces a Panamá. Pero lo que está sucediendo en Panamá es trágico. Cada mes están abriendo otro supercasino en Panamá. Es un desastre. Es un desastre. Bueno, sigamos. La mentira grande, la mentira dulce y la tercera es la mentira terrorista. La mentira grande es para que empieces a pecar. La mentira dulce es para que sigas pecando. La mentira terrorista es para que no te apartes del pecado. Cuando una persona ha caído en la mentira dulce, cree que bebiendo más, drogándose más, consiguiendo más mujeres, viendo más pornografía, ganando más dinero, va a ser feliz. Pero llega un momento en que el asco, en que el hastío o la salud colapsan. Llega un momento en el que la persona siente verdadero fastidio de lo que está haciendo o el cuerpo sencillamente no le aguanta más. Estamos hablando del caso de la gente que no se ha muerto, porque el que se murió ya no hay nada que hacer sino empezar por él. ¿Qué hace el demonio cuando ve que se le está escapando una presa? ¿Qué hace el demonio cuando ve que esta samaritana ya lleva 6, 8, 12, 15 maridos y ya ni ella misma se cree el cuento de que así va a ser feliz? ¿Qué hace el demonio en esos casos? Entonces el demonio pasa del lenguaje dulzarrón. El lenguaje dulzarrón es: tómate otra botellita, entra a otro casino, ve otra vez de compras, gánate otro millón de dólares, acuéstate ya no con dos mujeres, acuéstate con tres, o tal vez prueba acostarte con un hombre, quizás eres bisexual. Claro, ese es el demonio. Y lo mismo con las mujeres, lo dice San Pablo en el capítulo primero de la carta a los romanos. Por eso vienen todas las degeneraciones en el sexo, porque la gente está tratando de probar lo que sea, lo que sea. Esa es la mentira dulce. Pero hay un momento en el que la gente se satura y ya ni siquiera le cree la mentira dulce al demonio. Entonces cambia el lenguaje dulzarrón y empieza a utilizar el lenguaje terrorista. El lenguaje terrorista, ¿cuál es? Ya no te puedes salir de esto. Ya no tienes escapatoria. Si pretendes salirte de esta cadena, de esta prisión, te voy a perseguir, te voy a asustar, te voy a torturar. La mentira dulce es un lenguaje falsamente amable con el cual el demonio pretende mantenernos pecando. Pero si llegamos al fastidio, si llegamos al hastío, entonces cambia completamente el lenguaje y empiezan las amenazas.
¿Qué tipo de amenazas son esas? Le voy a describir esa amenaza. Por supuesto, lo que más ayuda en este caso son los ejemplos. Le voy a describir esta amenaza. Resulta que había un hombre que era codicioso, un hombre absolutamente avaro. Vivía solamente para ser una máquina que produce dinero, dinero, dinero. Ni siquiera sabía en qué iba a gastar tanto dinero. Estaba apegado a su dinero. Pero resulta que ese hombre empieza a sentir el deterioro de los años y empieza a sentir el deterioro de su salud. Lo que debería suceder es que ese hombre aprovechara esa circunstancia para convertirse. Cuando te das cuenta que tus años sobre esta tierra van a llegar a su final, ¿qué sentido tiene seguir buscando más y más miles de dólares? ¿Para qué? No tiene sentido, ¿no? En ese momento no tiene sentido. Pero entonces, ahí es donde entra el enemigo malo con la mentira terrorista. La mentira terrorista es: tienes que tener mucho cuidado con todo el dinero que has amasado, porque hay mucha gente que te lo quiere quitar. Tienes que proteger el tesoro de toda tu vida, porque hay mucha gente que te lo quiere quitar. Te quieren quitar tu dinero. Y este hombre, en vez de preocuparse por su eternidad, en vez de preocuparse por la muerte que está cerca, empieza a preocuparse por cuáles son los enemigos que le van a quitar el dinero que le ha costado toda su vida. Esa historia no es un invento de mi mente. He contado en otras oportunidades una persona que yo conocí así. Tenía un cáncer espantoso. Yo la visité a esta persona, en la clínica. Cuando yo visité, faltaban solo 2 días para que la persona muriera. Estaba en un estado completamente crítico. Era una persona que trabajaba con las estaciones de gasolina, donde se vende gasolina. Ganaba muchísimo dinero, pero su única preocupación y su único miedo, por eso decimos mentira terrorista, su único miedo era: me van a robar, me van a robar, me ven débil y me van a robar. Cuando fui a visitar a esta persona, lo que tenía al lado de su cama en la clínica era un computador y unas hojas impresas. Y las hojas impresas eran los resultados de las entradas de dinero de los últimos 3 meses en las estaciones de gasolina. La única obsesión de esta persona era: ¿cómo hago ahora que estoy muriéndome en una clínica? ¿Cómo hago para que no me roben? Ese era su único miedo. ¿Cómo hago para que no me roben? Finalmente, el organismo consumido por el cáncer ya no daba más. Un día amanece esta persona con las hojas. Aquí están los balances, aquí están los resultados de las estaciones de gasolina. Así se murió, con las hojas apretadas al pecho, porque me van a robar, porque me van a robar. Esa es la mentira terrorista. Uno se da cuenta, desde fuera uno se da cuenta de lo necia que es esa manera de actuar. Uno se da cuenta que es absurdo entregar los últimos momentos de tu vida a cómo me van a robar, cuando en realidad te están robando el cielo, te están robando a Cristo, te están robando la eternidad. Es tonto pensar si me están robando $1,000, $5,000 o $3,000,000, cuando lo que está en juego es la eternidad.
Pero tú sabes que la gran estrategia del enemigo es infundirte un miedo, es infundirte un pánico que no te deje pensar ni en el Dios que es bondad, ni en el Dios que es justicia. Porque si tú llegas a pensar en el Dios que es justicia, te arrepientes. Y si tú llegas a pensar en el Dios que es bondad, confías en ese perdón y te entregas a Él. Y el demonio no quiere ninguna de las dos cosas, y por eso quiere mantenerte distraído, obsesionado, paranoico. El demonio quiere que tú estés metido en el terror, que tú estés metido en tu confusión, y esa es la mentira terrorista. La mentira terrorista es pensar, cuando ya no le encontramos ni siquiera sabor a las cosas de esta tierra, pensar que nosotros nos definimos por esos resultados, que nosotros nos definimos por esas victorias, por esos objetivos que hemos buscado únicamente para este mundo. Entonces, ¿la mentira terrorista en qué consiste? En adueñarse de tu corazón con el miedo, con el pánico, con el absurdo, para que tú te agarres nerviosamente, angustiadamente, paranoicamente, te agarres a lo que te queda de vida. Esas son las tres mentiras. La mentira grande, que es cambiar la I por la O, que es presentarte como alternativa, o eres feliz o eres obediente. La mentira dulce, que es aumenta la dosis, sigue pecando. Y luego la mentira terrorista, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, apégate a lo poco que te queda. Esas son las tres mentiras. Y con esas tres mentiras, el demonio quiere gobernar tu vida hasta que sea demasiado tarde. Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya llegas al borde, cuando ya tocas el abismo, entonces el abismo dice, entonces el demonio dice, bueno, aquí te espero para toda la eternidad. Esa es la estrategia de Satanás. Y ahora nos damos cuenta por qué necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo porque necesitamos vencer estas tres mentiras. Y estas tres mentiras no las vence el que no conoce el amor de Dios, el que no conoce el Espíritu Santo de Dios, el que no conoce a Papá Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor nos ha revelado el verdadero rostro de Dios Padre. Juan capítulo 14. Felipe, todavía no me conoces. Felipe era uno de los apóstoles, ¿no? Y Cristo le dice a Felipe, Felipe, todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús revela el verdadero rostro de Dios Padre. Y cuando nosotros conocemos el verdadero rostro de Dios Padre, entendemos que todo, óyemelo bien, todo, óyemelo bien, todo lo que Dios manda para que obedezcamos, lo manda por nuestro bien y por nuestra felicidad, por nuestra felicidad. Cristo nos revela el verdadero rostro de Dios Padre, y con el rostro verdadero de Dios Padre cae la gran mentira. Porque cuando yo entiendo que hay un Dios que me ama, un Dios que ha llegado al extremo de dar a su propio Hijo, cuando yo veo que Dios todo lo ha hecho por amor, entonces entiendo que ese Dios, cuando yo le obedezco, me lleva a mi plenitud. O sea que lo que hace Jesucristo es destruir la gran mentira. Jesucristo quita esa O y vuelve a poner la I. Ser obediente y feliz. Ser feliz y obediente. Es Cristo el que, revelándonos a Dios Padre, muestra que la verdadera felicidad está en la verdadera obediencia. La segunda mentira es la mentira dulce. La mentira dulce es aumenta la dosis. Esa es la mentira dulce. Con esa mentira el demonio pretende que nosotros sigamos pecando. Con esa mentira quiere tenernos encadenados a las idolatrías de esta tierra. ¿Cómo nos libera Cristo de esa mentira dulce?
el pasaje de la samaritana. ¿Te acuerdas que lo mencionamos cuando dijimos de la mentira dulce? Que esta creía, ¿será que con el otro marido? No funcionó. Bueno, ¿será que con el otro marido? Tampoco funcionó. A ver, con el otro. ¿Será que con el otro marido? En ese mismo pasaje, Juan capítulo 4, pasaje de la samaritana, en ese mismo pasaje Cristo nos da la respuesta. Solamente toma esta frase de Jesucristo, se la dice a la samaritana: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él. ¡Qué lenguaje! ¿Sabe lo que yo siento? Yo siento que se me derrite de amor el corazón oyendo a Jesús. Mira ese lenguaje. Si conocieras el don de Dios. ¿Qué está haciendo Cristo con esas palabras? Está despertando en ella un amor nuevo. Le está diciendo, deja de vivir como mendiga, tú eres hija, tú eres princesa, no vivas como esclava, tú tienes derecho al don de Dios, ese derecho te lo doy yo, con mi Pascua, con mi oración, con mi sacrificio y con mi cruz. No vivas más como esclavo. No te arrastres más detrás de unos dólares. No te arrastres más detrás de placeres que te avergüenzan, de drogas que te destruyen, de tranquilizantes que te intranquilizan y de estimulantes que te embrutecen. No te arrastres más. No eres esclavo, eres hijo, y el don de Dios es para ti. Y con ese amor, cuando en nosotros se despierta ese amor, el amor por el don de Dios, uno empieza a preguntarse, ¿yo por qué tengo que arrastrarme tanto? Y eso le pasó a la samaritana que se arrastraba, pobrecita mujer, la samaritana que se arrastraba mendigando, quiéranme, quiéranme, no habrá por ahí alguien que me quiera, aunque sea un poquitico, no habrá quien me quiera, usted no me quiere querer un poquitico. No te arrastres más, no te arrastres, eres hija. Eres princesa, eres redimida, estás hecha para el cielo. Levanta la mirada, vales mucho, vales tanto como mi propia vida, dice Jesucristo. Y cuando Cristo nos muestra eso, cuando Cristo nos muestra eso, la mentira dulce se va. Le queda al demonio solo la mentira terrorista. La mentira terrorista es tratar de apresarnos con el miedo. Pero el miedo también se acaba. Juan capítulo 16. En el mundo, dice Jesús. Yo no sé si ustedes sienten como yo siento un dulce escalofrío y una sensación de que el corazón se me disuelve en el pecho pensando en Jesús. Yo quisiera que todos aquí sintieran eso, porque eso es lo que hay que sentir ante el Hijo de Dios. Hay que sentir un amor que nos puede, que nos gana. Mira lo que dice Jesús. Juan capítulo 16. Los versículos ustedes los buscan, no les voy a dar todo tan fácil. Juan capítulo 16. En el mundo van a tener luchas. En el mundo van a tener luchas. Pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo es la frase de Jesús? Yo he vencido al mundo.